Vamos a dar primero, esta clase va a ser rápida, vamos a ver lo que vamos a avanzar, vamos a analizar el horario de clases, la duración, etc. Ok, entonces vamos a ir directamente a ver el programa analítico que está en la plataforma de todas maneras, pero se lo vamos a mostrar, ¿no? Okay. Bueno, este es el programa analítico de MAT 205. Vamos a ver, todavía sigue llegando la gente. Me confirman que me están escuchando bien y se está viendo la presentación. Sí, ingeniero, Sí, se ve, se sí, escucha. Ingeniero. perfecto. Ok. Muy bien. Hemos llegado bastante gente ahora. Por ser, creo, el primer día de clase, estamos con más del 70% de los inscritos. Ok. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata esta materia. Bueno, aquí ustedes pueden leer todo lo que son los objetivos, etcétera, ¿no? Cada tema está con sus objetivos y sus contenidos. Entonces, el primer tema, que se denomina aproximaciones y errores, se trata básicamente de ponernos de acuerdo en algunos conceptos básicos sobre el manejo numérico. Como esta es una materia que vamos a trabajar básicamente con números, ¿no? Entonces, el primer tema es unas definiciones básicas de lo que son los errores, cifras significativas, las diferencias que hay entre exactitud y precisión, las definiciones de errores más que vamos a utilizar nosotros más frecuentemente aquí. Vamos a ponernos de acuerdo en las reglas de redondeo que vamos a utilizar. Y finalmente un pantallazo a lo que son las series de Taylor y lo que significan los errores de truncamiento, básicamente. Recién en la segunda unidad, ¿no? Entramos ya propiamente a lo que es el avance de la materia, ¿no? Raíces de ecuaciones. Entonces ahí vamos a ver algunos de los métodos más utilizados. Vamos a ver el método gráfico, método de disección, regla falsa mejorada, que pertenecen a un grupo de métodos denominados métodos que usan intervalo o métodos de intervalo. Y vamos a ver también dos de los métodos abiertos más representativos, como es el método de la secante y el método de Newton-Raphson. Luego vamos a dar una mirada desde el punto de vista ya del método numérico de los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a desarrollar los algoritmos del método de Gauss-Seidel, ¿no? Y vamos a ver algunos métodos, ¿no?, relacionados con la solución y cálculo de inversas determinantes por método de eliminación de Gauss. Vamos a ver algunas definiciones sobre qué son sistemas mal condicionados, la factorización LU y algunos métodos iterativos como el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Ok, el cuarto tema está relacionado con la interpolación polinomial. Entonces vamos a ver la forma de Lagrange, la forma de Newton para
interpolación con diferencias divididas. Vamos a ver un pantallazo de lo que significa interpolación segmentaria y entre ellos la interpolación cúbica segmentaria. Y finalmente el último tema que es la derivación numérica e integración numérica. Entonces vamos a ver ahí todos los métodos más representativos, ¿no? Tanto en la derivación numérica como en la integración numérica. Entonces, en la integración numérica vamos a llegar hasta las cuadraturas gaussianas. Entonces, es básicamente el avance. Obviamente, la metodología acá está relacionada con las exposiciones vía internet. Y la evaluación son dos exámenes parciales de 20 puntos cada uno. Trabajo práctico, que en este caso es un proyecto de curso más los prácticos que se vayan dando durante el semestre. Entonces, el proyecto de curso significa básicamente el desarrollo, hacer una monografía sobre algún tema que no hubiera sido desarrollado en este programa de avance, ¿no es cierto? Entonces, es como un aporte, un método más que van a hacer por grupos los estudiantes aquí en esta materia. Entonces, eso después vamos a ir redondeando un poco más para ir definiendo cómo va a ser ese proyecto. Por ahora, ese proyecto tiene el mismo peso que los trabajos prácticos, 15%, ¿no? Entonces, 15% van a ser la totalidad de los prácticos que se presenten, más el otro 15% que representará el proyecto de curso. Y el examen final también valdrá 30%. Ok, entonces eso es básicamente lo que vamos a ver y cómo vamos a calificar. Está la bibliografía básica, de la cual yo básicamente me he tomado el libro de Métodos Numéricos para Ingenieros de Steven Chapra y Raymond Canale. Ese es el libro base de donde yo he sacado muchos de los ejercicios que están en los exámenes. Existe una gran diversidad de literatura, de métodos numéricos, de los cuales yo he simplemente sacado algunos, ¿no?, de los más importantes en esta área. Ok, entonces eso es en cuanto al avance, ¿no?, lo que vamos a ver en el semestre. Debido a que estamos dando las clases por medio de la computadora, ¿no es cierto?, a través de internet, toda la materia está básicamente en la plataforma. Entonces, no hay necesidad de que ustedes estén copiando lo que vamos a ir viendo en clase, porque ustedes lo van a tener ahí, ¿no? Entonces, eso hace con que el avance sea mucho más rápido, ¿no? Y no necesitamos básicamente la hora y media que tendríamos programado o un poco más, ¿no? Entonces, las clases generalmente van a durar máximo hasta una hora. Entonces, yo los convoqué a las 7:30, ¿no? El semestre pasado pasamos clases a partir de las 8. No sé si para ustedes es cómodo pasar clases desde las 7:30, de las 7 de la mañana o a las 8, no sé. Depende de ustedes. Nosotros podemos mover el horario, ¿no?, para iniciar las clases o más temprano o un poquito más tarde, de acuerdo a la comodidad de todos. Y obviamente que, como les digo, no va a durar más de una hora el total de las clases que tengamos programada para el día martes y el día jueves, ¿no?
¿Qué opinan del horario de clase? A ver, creo que... Ingeniero, ¿Sí? sería bueno que alguien envíe un formulario para que respondan y por Eso democracia mismo. que gane la mayoría, digamos. Está bien a las 8. Sí. Ok, pero acá tenemos un chat, ¿no? Ustedes pueden poner ahí sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, Luis Gustavo Camacho dice a las 8 estaría perfecto. Yo creo que la mayoría estaría de acuerdo a las 8, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero, a Así. las 8 queda Sí, bien. a las 8 está bien. Así comenzamos Sí, todos, a las todos 8. bien desayunados ahí, bien despiertos. Ok, bueno, por lo visto todos están a las 8. Bueno, la mayoría, creo, ¿no? Ok. Bueno, entonces el próximo jueves, si es que hay alguna oposición, no sé. A ver, ahorita solamente estoy viendo los que están a favor de las 8. ¿Hay alguien que esté en contra de comenzar a las 8? Así damos el ejemplo de la democracia, escuchar a todos. ¿Sí? Adelante. Sí, la clase sí, es una hora solamente, máximo. Perfecto, Daniel, me parece muy bien. Sí, yo también tengo clases a las 9:15, así que no podemos pasarnos de esa hora. Ok, está bien. Entonces, el próximo jueves ya empezaríamos a las 8 de la mañana, lo cual me parece muy bien. Yo voy a programar ahí en Google el calendario de Google, ¿no? Para que les va a llegar a ustedes un correo. Ustedes lo aceptan ese correo y de esa manera ya pueden ingresar a esta reunión en Meet sin necesidad de que yo les tenga que estar dando el permiso, ¿no? Entonces los correos que ustedes han dado ahí que los tengo yo en plataforma. Con esos correos entonces yo los voy a incorporar y les va a llegar, como les digo, tal vez hay un mensaje, ustedes lo aceptan y ya de esa manera van a ingresar automáticamente a la clase. Ok, ¿alguna otra cosa? Bueno, el proyecto, vamos a adelantar un poquito de lo que es el proyecto. El proyecto, como les decía, es una monografía de un tema nuevo que no esté en el programa, ¿no? Y entonces, va a ser un trabajo en grupo, un grupo de seis estudiantes más o menos. Como no podemos hacer las presentaciones de todos los grupos, porque nos llevaría mucho tiempo, entonces... De todos los grupos que presenten el trabajo, yo voy a seleccionar algunos para que lo defiendan ahí en clase. Sí, los mejorcitos ahí, ¿no? Ok, entonces, como les decía, esa monografía tiene un valor de nota de la mitad de la nota práctica y la otra mitad van a ser todos los trabajos prácticos que yo voy a ir dando clase a clase, ¿sí? Los prácticos tienen, cada uno de los prácticos tienen una fecha tope para subirlos. En realidad no es para subirlos, es la fecha en que se considera, ¿no?, que el trabajo debe ser subido a la plataforma. Sin embargo, pasada esa fecha, ustedes van a poder continuar subiendo sus trabajos prácticos. A mí entonces me aparecen ya los trabajos prácticos con, si es que fueron presentados a tiempo o con retraso, ¿sí? Mientras más retraso tenga el práctico, menos nota van a tener por el práctico. Entonces, los que presenten los prácticos completos, ¿no?, con todo el desarrollo y en su hora establecida, ¿no?, hasta el tiempo establecido, ese práctico tendrá el 100% de la nota, ¿sí? Y a partir de ahí, los que más se atrasen, menos nota van a tener, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar eso porque son 15 puntos por los trabajos prácticos que habría que aprovecharlos bien, ¿no? Si ustedes tienen
el cuidado de no dejarlos que se atrasen, todos los prácticos, de resolver todas las preguntas que están establecidas en cada práctico, entonces van a tener el 100% de la nota. Muy bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna curiosidad o algún aporte que deseen dar, estoy atento. Ingeniero, disculpe, sobre los exámenes, ¿van a ser virtual o presencial? Claro, yo ahí me someto más que todo a la reglamentación que tenga la René Moreno. Por ahora, tenemos todavía la recomendación de estar virtual. Entonces, los exámenes, mientras estemos en esas condiciones, van a ser virtuales. ¿Sí? Y si tuviese la opción, digamos, de que los exámenes sean presenciales o virtuales, yo por ahora, como pertenezco al grupo de riesgo, entonces yo prefiero tomar los exámenes virtuales, ¿ya? Así que por ese lado, digamos, no va a haber mayor conflicto. Los exámenes van a ser en plataforma, las preguntas están preestablecidas, ustedes simplemente tienen que marcar las respuestas que consideren correctas y el examen se autocalifica automáticamente. Entonces, es bien, bien rápido saber inclusive cuál es la nota que obtuvieron. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Buen día, ingeniero. Disculpe, ¿esa monografía es a mano o a computadora? No, no, tiene que ser con todas las de la ley, ¿no es cierto? Tiene que ser en computadora y siguiendo las normas APA de generación de monografía, ¿no es cierto? Tiene que estar bien normalizado todo eso. En realidad la monografía es una parte, ustedes de esa monografía tienen que hacer un PowerPoint para exponer, ¿no? Generalmente los PowerPoint lo van a hacer ustedes en una exposición, se van a grabar exponiendo todas las partes de ese trabajo, ¿no es cierto? Y lo que me van a mandar a mí van a ser los vínculos a esa grabación más la monografía, ¿no? Entonces, sí, la monografía es lo más riguroso en términos de norma, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que ir empapándose un poco, si es que todavía no lo han hecho, con las normas APA, que son las que se utilizan para las defensas de los proyectos de grado, ¿no? Entonces, ya para que vayan ustedes conociendo bien de qué se trata, ¿no? Cualquier duda de las normas APA, hay montonera de información ahí en internet, ¿sí? Pueden buscar ahí, que son las normas básicamente con que nosotros estamos corrigiendo todos los trabajos de grado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes. Entonces vamos a quedar hoy por aquí. Hemos tenido una muy buena asistencia. Espero que este jueves también sea similar. Entonces vamos a estar comenzando a las 8 de la mañana el día jueves. ¿Sí? Ok, que tengan entonces muy buenos días, que se preparen entonces para el día jueves y ahí estaremos iniciando la clase. Chao, chao para todos. Si es que no hay más dudas, ¿no? Chao, chao.